La Sociedad del Espectáculo, escrito por Guy Debord en 1967, es una obra fundamental del pensamiento crítico contemporáneo. Debord, un filósofo francés y fundador de la Internacional Situacionista, explora cómo la vida moderna se ha convertido en una representación mediada por imágenes y mercancías, donde el espectáculo domina todos los aspectos de la existencia. Debord argumenta que en las sociedades capitalistas avanzadas, la autenticidad de la vida se reemplaza por la representación. Las imágenes, los medios de comunicación y la publicidad crean una realidad distorsionada que aleja a las personas de sus experiencias directas y auténticas. Todo se convierte en una imagen, una mera apariencia, y la vida real se disuelve en una serie de espectáculos. El libro está dividido en 9 capítulos y 221 tesis, donde Debord describe cómo el espectáculo no es solo un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por imágenes. En este mundo del espectáculo, el valor de las personas y las cosas se mide por su capacidad de ser consumidas y de generar apariencias atractivas. Debord también aborda cómo el espectáculo se manifiesta en la política, donde los líderes y las ideologías se convierten en productos que se venden al público. La política se convierte en un teatro y los ciudadanos en meros espectadores. La participación auténtica en la vida política y social se ve reemplazada por la pasividad y la contemplación. Una de las ideas más impactantes del libro es la alienación de los individuos. En la sociedad del espectáculo, las personas están desconectadas de su trabajo, de los productos que consumen y de las decisiones que afectan sus vidas. Esta alienación es más profunda que la descrita por Marx, ya que no solo se refiere al trabajo, sino a toda la vida social y cultural. Debord no se limita a criticar, también ofrece una visión para superar el espectáculo. Propone una revolución de la vida cotidiana donde las personas recuperen el control de sus experiencias y se reintegren a una vida auténtica y plena. Este cambio requiere una transformación radical de la sociedad, donde la producción y el consumo ya no dicten la existencia humana. La sociedad del espectáculo es una llamada a despertar, a cuestionar la realidad mediada y a buscar una vida más auténtica y significativa. Es un libro que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra sociedad y el poder de las imágenes en la conformación de nuestra realidad. Espero que este resumen te inspire a explorar más sobre Guy Debord y su obra. Si te ha interesado, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!